Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos a Matar Jefes en Heroico en Montaña de Roca Negra. Nos toca contra el jefe número 3. Es un jefe que se va poniendo armas que se van aumentando su ataque cada vez que nosotros jugamos un hechizo, ¿vale? Entonces creo que vamos a rescatar la Frost, la he tuneado un poquito en consonancia con este jefe. Ahora es importante pararle los pies a él, ¿no? Congelarle a él todo el rato, ya no tenemos los beneficios del sistema de defensa que nos iba dando golems que a veces no servían a nosotros. Y aquí tenemos que tener en cuenta que vamos a pillar mucho daño seguro de ataques físicos. Así que las barreras de hielo son mejores, los traganieves están bien y los elementales de agua también para intentar que no nos ataque a nosotros. Y todo lo otro, bueno, es intentar frenar y cuando tengamos un momento jugar gigantes fundidos, espertallamas, Barón Guedón para limpiar mesa y bueno, intentar ganar así la partida. Así que vamos allá a jugar contra él. Vamos a jugar aquí, heroico. Va a ser mi primer try contra Atramedes. Y lo dicho, vamos a jugar con la baraja de Frostmage. A ver qué tal. Tengo fe. Asesino de esbirros, decepcionantes, incompetentes y estúpidos. Vamos allá. El reflejo exacto puede ser bueno ahora en principio. Me voy a quedar el intelecto también para robar carta. Me interesa robar. Muy bien. Y... ah, empieza ya con el arma. Qué pesado. Más una ataque cada vez que juegan. Muy bien. Pues voy a jugar el reflejo de entrada. Y doy turno. Vale, empieza con moneda y algo más. Ahora veremos qué. Un dragón feérico. Ok, pues pega aquí. Vale, y no tengo mucha cosa para lidiar contra el dragoncito. No puedo. Vamos, turno. Se terminaron ya los reflejos. Debería haber esperado. Pensaba que me gustaría más atravesar todo esto, pero no. Ha sido extremadamente fácil para él. Voy a robar un par de cartas. Necesito poder de robo. Y voy a dar turno. Ahora nos va a pegar de mucho. Necesitamos robar cosas para frenarle ya, inmediatamente. Estamos a 23. El aliento de dragón no nos sirve ahora mismo. Voy a jugar el elemental. Esto va a crecer. A pegar de 3. Y doy turno. Oh. Pega de 6 el arma. Madre mía, qué dolor. Vamos a 17. Vale. Hay que frenarle ya, ¿eh? Una ventisca el próximo turno nos sirve. Este turno no nos sirve. Estamos muy, muy bajos de vida ya. Vaya por Dios. Próximo turno sí, ahora no. Pues bueno, pegaremos aquí. Voy a jugar la descarga de escarcha contra uno de estos. Y voy a jugar una barrera de hielo, me parece a mí, para ganar un poquito de vida, un poquito de aguante. Listo. Esto va a subir, pero no pasa nada. Fauce Magma. 10-2. Así como quien no quiere la cosa. Menos mal que tenemos la ventisca que nos va a ayudar muchísimo. Ahí va. Ventisca salvadora. Esto va a poner un dragoncito, pero no pasa nada. ¿Congelado está? ¿Por qué? No lo entiendo. Bueno. En todo caso yo le pego a él y doy turno. Un dragón volcánico. Y tenemos turno nosotros. Ok. Voy
Bueno, el despierta llamas puede ser una buena carta, pero ahora mismo no nos sirve mucho. Tenemos que tener hechizos para que cunda esto, si no, no funciona bien. Así que vamos a ver, puedo. A él le tengo que pegar, seguro, porque si no me va a meter una hostia de 9. Pega de 9 el arma, ¿no? Sí. Así que voy a pegar aquí. ¿Vale? Y ahora bien. Puedo matar esto con esto. Y creo que voy a jugar el aliento de dragón. Para limpiarle el gandullón. Vamos a dar turno. Drago crepuscular, va a ser una 4-4. Y un alquimista loco. Vale, no va a influenciar ahora mismo. Para nada. El gigante fundido nos cuesta 0. Esto sí que es interesante. Vale, vamos a ver otra vez. Tenemos que pensar mucho. Creo que otra vez indudablemente le vamos a atacar a él. Esto no lo puedo hacer de otra forma. Si no me va a destruir. Esto por aquí. Ok. ¿Y ahora qué? Podemos jugar el gigante. Sí. Voy a matar esto. Voy a matar esto. Y jugaremos contra la nieve. Turno. Una trepadora. Vale. Y dos para nosotros. A 9 vamos. Un negro. Lo ha hecho al revés. Nos podría haber hecho 2 puntos más de daño. Si lo hubiera hecho bien, vale. Ahora, ¿cuánto daño podemos hacer? 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno, aquí sobre todo hay que mirar que no nos joda con. Con los esbirros que puedan salir de aquí. Podemos dejar la trepadora viva, creo yo, ¿no? Sería decente hacer esto. Yo creo que está bien así. Esto por aquí. Bueno, primero voy a jugar el acólito. Y le voy a hacer un punto de daño. Si robaremos la carta. Ventisca. Está bien. Le voy a pegar a él. Esto. Esto va a pegar aquí. Y voy a jugar el despierta de armas. El próximo turno, si va bien, podríamos hacer una cantidad indecente de daño. ¿Vale? No, aquí me está loco. Va a intercambiar aquí la fuerza. Iba a robar un par de cartas. Espero que no sean buenas. Estoy un poco cagado. No, nos da turno. Esto es una maravilla. Son 8, 9, 10, 11 de daño, ¿no? 11, contando esto, serían 15. Vale, pues lo que podemos hacer es jugar de entrada al despierta llamas. Vale, ¿qué podríamos hacer? Esto pegaría de 4 a él, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, y esto serían 8 más. No lo mato, ¿eh? Qué pena. Vale, pues vamos a probar primero intelecto arcano. A ver qué robamos. Bien, el bloque de hielo este, muy, muy bien. Lo voy a jugar. Venga, ¿qué más? Bueno, podemos ir a por él, ¿no? Despierta el dolor. Y le voy a tirar a la cabeza.
6 vidas. Por poquito. Y bueno, seguramente se muere el próximo jefe, ¿no? Le hemos conseguido parar completamente los pies a este jefe. Y le vamos a ganar al primer try. ¡Sí, señor! GG, ganamos la partida. Genial. 3 de 4 de laboratorio secreto. Esto se termina, gente. Esto, desgraciadamente, y con mucha pena, se va terminando. Mucho más fácil Montaña Roca Negra que Nagramas, en mi opinión. Me gusta menos, porque es... Incluso los jefes heroicos... Este, el anterior, es el que quizás más me ha costado, porque ha tenido dos salidas absurdas. Pero si no, es que todos son muy, muy sencillitos. Así que, bueno, no sé, espero que también podáis matarlos vosotros. Jugando con las barajas que yo he jugado, aunque no lo matéis en el primer ni el segundo try, seguir intentándolo porque creo que no tiene mucho más secreto. Vais a conseguir matarlos. Y nos queda el último, que lo vamos a ver en el próximo vídeo. Nefarian otra vez. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, adiós a todos.